Una alegría estar nuevamente aquí. Hace más o menos 2 años también hacíamos un acto parecido a este en una elección muy difícil que nos tocaba en aquel momento, en el 2015, la elección de gobernador, ustedes la recuerdan, una elección peleada, donde también teníamos que recuperarnos de una interna que había sido difícil en los resultados, pero el esfuerzo, el compromiso, las ganas, la vocación de poder que tiene este frente pudo más que todos esos problemas, que todas esas dificultades, y aunque sea por un pequeño margen, ganamos la provincia de Santa Fe. Y eso fue el fruto de un trabajo de todos, no es el mérito del candidato ni de un grupo de dirigentes, sino que fue ese trabajo de hormiga que hizo cada candidato en su pueblo, en su ciudad, cada militante, convenciendo a uno, a otro, llevando a la gente a votar ese día de las elecciones. Tenemos experiencia, sabemos que la publicidad a veces convence a muchos, pero también sabemos de lo que puede hacer el trabajo personal de la militancia, y sobre todo en las ciudades y en los barrios, donde tenemos un trabajo de todo el tiempo, no es que nosotros aparecemos cuando hay elecciones. El Frente es un espacio no solamente político, es un espacio de trabajo, un equipo que hemos conformado entre personas, que nos conocemos, que nos respetamos, que hemos aprendido a trabajar juntos. Y esto no es fácil hacerlo en la política. Sabemos cada uno nuestras diferencias y hemos priorizado siempre los acuerdos y los consensos. Hemos construido un gran equipo que lo integran muchos intendentes y presidentes de comuna, muchos dirigentes territoriales, muchos legisladores y también los ministros, los secretarios. Aquí trabajamos juntos, nadie es más que nadie, somos todos parte del mismo equipo y no nos guardamos nada. Todo lo que tenemos lo ponemos arriba de la parrilla, toda la carne en el asador. No nos hemos guardado nada, no especulamos. Y vamos a seguir apoyando y acompañando a toda nuestra gente, con todo el esfuerzo y con todos los recursos que dispone la provincia, como ustedes lo saben. Así que contamos también con ustedes, cuenten conmigo, vamos adelante, gracias.